Asamblea Nacional Radio. La diputada por La Guaira, Milagros Eulate, habló de la realidad del fraude de este 6 de diciembre, en donde existieron diversas irregularidades en el Estado. Irregularidades, sin embargo, muchas. Fíjate que la primera irregularidad fue el terror psicológico de las instituciones. En los centros de votación habían representantes de las instituciones. Uno por Bolipuerto, otro por educación, otro por salud, y así cada una de las instituciones con sus listas. Acá el fraude inicia desde muy tempranas horas. No hubo asistencia de electores. El porcentaje fue muy bajo de la participación a lo largo y ancho del Estado. La diputada enfatizó que para el proceso de la consulta ya están preparados y esta semana será importante para difundir el mensaje. Hemos estado hace muchos días preparados, visitando, como siempre lo hemos hecho, tocando las puertas, explicando las razones de por qué asistir a la consulta. Y yo veo un gran entusiasmo entre los pobladores, porque inclusive desde el día de ayer mismo se comenzó a trabajar desde el punto de vista por internet online para poder aprobar y aportar en lo que es la consulta popular. Puntualizó que en el Estado estarán llamando a la consulta durante toda la semana, en donde burlarán el cerco informativo que tienen en la entidad referente a este proceso. Asamblea Nacional Radio.